Hola chicos, hoy hemos venido a la Laguna, al Parque de la Vega, a hacer BMX, que nos va a dar la clase de nuestro amigo Jorge. Sí, vamos a empezar hoy a lo que es la iniciación del BMX, muy poquito a poco. ¿Qué es BMX? BMX es una disciplina del ciclismo, tiene varias modalidades dentro del BMX, una de ellas es el freestyle, con la que estuviste ya el otro día con Rubén en Los Realejos y con Marcos, y después tienes el BMX Race, ¿vale? Que es carrera de BMX, donde somos 8 pilotos en el mismo circuito intentando ser el mejor. ¿Qué tiene que hacer alguien que tenga que empezar a hacer BMX? Pues lo primero, venir al circuito, acercarse, preguntar en qué momento puede venir a las clases, informarse de los horarios, tener una bicicleta o conseguir una bicicleta y un casco. Las clases que nosotros damos son lunes, miércoles y viernes de 5 a 9 de la noche. Puede venir cualquier persona que tenga ganas de empezar y de hacer BMX y en cualquier momento que pase por aquí lo atenderemos, le daremos toda la información necesaria y tomárselo con paciencia, porque no es fácil. Claro, al principio cuesta un poco, tú ya lo sabes que no es tan fácil, pero avanzas poco a poco y aún así te vas a casa con un buen sabor de boca cuando consigues un pequeño logro. ¿Y entonces qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer a los chicos del Mesa Mota, que es el club de BMX con el que nosotros colaboramos, llevamos muchos años trabajando con ellos. Y luego vamos a empezar por lo más básico, que es la última recta donde están los saltos más pequeños, para que te sueltes un poco y puedas disfrutar hoy del día, ¿vale? Bueno. ¿Te apetece? Sí. Venga, vamos. Bueno, lo primero, lo básico, el manillar tienes que estar bien sujeto. Si sujetas el manillar flojito, se te va a mover hacia los lados y te vas a caer, ¿vale? Después, siempre vamos de pie. En vez de ir sentado como vamos en las bicicletas de montaña o de ciclismo de carretera, nosotros vamos siempre de pie, ¿vale? Manillar bien sujeto, vamos de pie, como si estuvieras encima de la bicicleta y poder aguantarla bien y sujetarla bien. Aquí quien manda eres tú encima de la bici. Si la bicicleta te domina a ti, mal asunto. Al principio suelen tener miedo al caerse cuando empiezan. Claro, todos tenemos miedo. Te puedes caer tú, me puedo caer yo, todos estamos corriendo ese riesgo. Pero es una parte más de este deporte. Bueno, los deportes de riesgo son así. ¿Vale? Si a lo mejor en fútbol te equivocas, cometes un error y no das un pase bien, pues simplemente no metes gol. Pero si aquí te equivocas y cometes un error, te puedes caer. Como el parkour. Como el parkour. O como el motocross, o como el surf, o como muchos deportes que si fallas te puedes hacer daño. ¿Qué diferencia hay entre esta bici y esta? Esta es una bicicleta que se ha hecho para correr, para ir rápido, ¿vale? Cambia la geometría de la bici, ¿vale? Los ángulos que le dan a los tubos, las medidas. Si te fijas, por ejemplo, tus bielas y tu plato es distinto al mío también, el mío es más grande. Y la horquilla, por ejemplo, es de fibra de carbono. Intentamos aligerar más peso, cuanto más ligera sea la bici, más rápido vamos.
Y bueno, esas son las diferencias más apreciables a primera vista. ¿Del sillín ese de plástico? Sí, no pesa. Y es para que no pese, ¿no? Claro, yo no lo utilizo, nunca estoy sentado. Entonces, bueno, pues no me hace falta un gran sillín que sea pesado y que me frene. Bueno chicos, ya hemos terminado la clase, doy gracias al Club Mesa Mota y a Island MX y a Jorge por supuesto por darme la clase. Cuando quieras vuelves. Y pues nada, hemos terminado y he estado muy guay, me ha enseñado a saltar y pues ya nos veremos otra vez con él.